Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú completamente en vivo. Y bueno, antes de comenzar, quisiera comentarles que nos da muchísimo gusto poder recibir nuevamente a mi compañero, amigo, co-conductor, socio, Paco García, después de haberlo tenido ausente durante 4 programas, sí, mi querido Paco. Sí, estuvo para las vacaciones, ¿no, amigo? Sí. Paco, Carlitos, qué gusto tenerte de regreso. Gracias. Me da mucho gusto saber que Miriam está mucho mejor y que las cosas ya están tomando su nivel. Me encanta que estés de regreso. Bienvenido, Paco. Saludos, Miriam. Ya recupérate, por favor. Sí. Lo dejaste todo chupado este hombre, pero bueno. dicho lo anterior, bueno, Paco, pues te habrás enterado porque obviamente viste los programas. Y hoy tenemos la continuación, la segunda parte de un programa extraordinario. Súper interesante. Y que bueno, que quiero agradecerle a mi queridísima amiga Silvia Pantoja, que nos ha hecho favor de regalarnos nuevamente dos grandes programas y darte la bienvenida nuevamente, Silvia. Muchas gracias. Porque el programa anterior, la verdad es que tocamos tantos puntos, tantas cosas. Y déjame decirte algo. Silvia tuvo la acertada propuesta y lanzamos una invitación por si alguien quería integrarse con nosotros. Obviamente nos hizo favor de contestar y de atender esto rápidamente alguien que el día de hoy va a estar con nosotros en el segundo bloque y a quien vamos a tener, por respeto a la audiencia, por respeto a esta persona y por respeto a lo que estamos haciendo, de manera anónima. Porque es una terapia que de alguna manera se maneja de manera confidencial y dentro de ese rango, evidentemente, nosotros lo vamos a hacer con todo el respeto. Es correcto. Y es solamente una muestra, me queda decir. Así ¿es correcto? Así es. Es una muestra de cómo se hacen las cosas, de cómo se trabaja, pero es una muestra muy significativa porque esto nos va a dar la pauta exactamente de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Así es, así es. Si vamos a trabajar, si vamos a trabajar con una técnica la cual nos ayuda a que se reprograme un circuito y se quite. En esta ocasión vamos a tener a una persona que no tiene una fobia como tal, sino tenemos el inicio de una fobia. Correcto. El inicio. O sea, lo es que nada más algo que le está, en... Así es, algo claro, que le está causando demasiado miedo y que sabemos que va a desembocar en una fobia. Y antes de que eso llegue, lo vamos a trabajar con una técnica, ya que la programación neurolingüística tiene técnicas y herramientas para evitarlo y una vez que ya está, también quitarlo. Paco, durante tu ausencia, me imagino que viste los programas. ¿Algo que quieras apuntar? Pues interesa, me parece que también el tema es que al final todos vivimos con muchas fobias, con muchos miedos a nuestro alrededor, ¿no? Y me parece que el tema no es vivir con miedo, sino realmente sobreponernos. Así es. Y encarar los miedos y aprender que esos miedos también nos podrían impulsar a lograr lo que queremos hacer en la vida de cada uno de nosotros. Así es, más que todo es aprender a que el miedo es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Porque es algo que es inherente a nosotros, nacimos con ello, es nuestra emoción base, es la emoción con la que nacemos, entonces lo único que tenemos que hacer es aprenderlo a manejar, ¿sí? Así es. ¿Ah? Ni siquiera es a controlar, es a manejar, que claro, es diferente. A coexistir con él, porque así al es, final sí, es parte esencial de tu ADN. Claro. Sí, sí, sí. El tema de la elección, ¿no? Como lo comenta Silo, porque muchas veces el miedo nos podría detener, ¿no? Nos podría congelar. Así es. O podríamos aprovecharnos de ello y que nos impulse realmente en busca de las metas. Así es, yo creo que al final de cuentas el miedo deberemos de utilizarlo exclusivamente para evitar, como un asunto de tipo precautorio, para evitar que podamos perder la vida, que esa es la razón. Sin embargo, puede ser un gran impulso para hacerlo. Es que fíjate que viéndolo de manera simple, el miedo viene a ser ese foco ámbar de un semáforo. De sobrevivencia. Alerta, ten cuidado. Si vas en el auto y ves centelleando, dices, te voy con precaución. Si vas a cierta velocidad y de pronto ves que cambia de luz de verde a ámbar, en ese momento frenas y ves el rojo y te detienes. Bueno, pues es poco más o menos lo que sería la forma muy simple de describir puede ser el miedo y de cómo nos ayuda y nos fortalece. Porque incluso el mismo hecho de que tú sepas frenar a tiempo indica que sabes parar un coche. No solamente acelerarlo, sino también lo sabes frenar, lo sabes detener. ¿Manejar? Y creo que todo eso correcto. Que más bien el término es conducir. Conducir. ¿Estás de acuerdo? Que porque realmente ese es el punto. Es conducir un auto, que es muy diferente. Ojalá supiéramos manejar. Claro. Y eso sería extraordinario. Y hablando de las fobias, pues al final no es ni bueno ni malo, ¿no? Es algo natural, donde yo conozco mucha gente que se avergüenza en ocasiones de esas fobias, ¿no? Y es precisamente lo que queremos comentarles, que es algo natural. Que busquen cómo enfrentar esas situaciones, ¿sí?
y que aprendan a coexistir, como lo comentas. Así es. Lo importante es que en algún momento te acerques a alguien, cuando alguien que sabe, por supuesto, algún especialista, en cuanto notas que algo ya está dejando de funcionar de la manera en que usualmente lo hacía, o que algo te detona una emoción diferente, o algo incluso te provoca, pues, hasta un trastorno. Así es. De alguna manera, sí, que ya se sale de tu, no de zona de confort, de parámetros. De tu parámetro de control. Sí. ¿De acuerdo? O de tu funcionalidad. O de tu funcionalidad, que de alguna manera se convierte ya en una carga. Y deja de ser de alguna manera útil a tu vida. Es decir, ya es algo que empieza a generarte una carga, es como un lastre. Uh-huh. Entonces es en ese momento cuando tienes que hacerlo. Y justamente comentamos el miércoles pasado, Silvia. Así es. De algunas fobias y algunas filias o parafilias que nos puedan llamar la atención. Así es. Y curiosamente encontramos algunas que se las vamos a compartir, si me haces favor. Y la primera es aquella de lo que nos provoca los lunes. Ah, sí, mucha gente. Yo no sabía que existía una fobia a los lunes. Sí, mucha gente la tiene, ¿eh? Mucha gente la carga. Y me parece maravillosa. Si me permiten, déjenme decirles, el nombre es deuterofobia. Deuterofobia. Va de nuevo. Deuterofobia. Es miedo a los días lunes. O sea, como tal, existe gente que le tiene miedo a los lunes. Sí. Fíjate, y puede ser que se presente solo. Suena gracioso, pero realmente es delicadísimo. Sí, pues imagínate qué poco funcional, ya que los lunes llegan cada 7 días. Imagínate qué poco funcional estás. El impacto también a la productividad por ese tipo de situaciones. Claro. Hay un estudio muy interesante. Voy a tratar de acordarme de alguien que lo hizo. En el que marcan que la mayor escala de suicidios son los domingos, por el periodo de depresión en que entra la gente. Y realmente, déjenme decirles, y estarán de acuerdo conmigo, la semana empieza el lunes, en domingo. Domingo. No en lunes. Domingo. Sí, claro. Sí, de acuerdo al calendario gregoriano que ha existido desde siempre, el domingo es el inicio de la semana y la gente lo da como el lunes. Será por la cuestión laboral, quiero pensar. No, más bien, ¿no? Pero yo creo, pero realmente, incluso todos los calendarios, si ustedes los observan, la semana no es de lunes a domingo, es de domingo a sábado. Así es. Es correcto. Uh-huh. Y curiosamente hay un alto índice de suicidios los domingos. Voy a ver si tengo posibilidad ahorita de acceder a ese estudio. Es muy interesante y me vino a la mente porque, bueno, así como hay fobia de los lunes, imagínate la fobia, digo, la depresión de los domingos. Así es. Oye, la fobia al número 13. ¿Qué tal la fobia al número 13? Tengo entendido que hay culturas, ¿sí? Impresionante. Que tienen esa fobia. O sea, hay edificios que ese número no existe. En los hospitales no existe. Ahí va. En los elevadores hay aviones donde no existe la fila 3. La línea. Bueno, el número como tal. Hoteles, edificios que te puedas imaginar, no existe. Hospitales, por supuesto. En los elevadores. Bueno, naturalmente los elevadores, se va del 12 al 14, uh-huh, y olvídalo. Uh-huh. Que es simplemente no poner el 1-3. Y eso se llama triskaidekafobia. Okay. Esa es la fobia a los números 13. Imagínate. Era lo que comentábamos la semana pasada. Cómo alguien se preocupó por estudiar, analizar y darnos cuenta lo compleja, tan como simple, es la mente del ser humano. Gracias. Pero que alguien se haya preocupado por descubrir que hay ese tipo de fobias, me parecen excepcionales, de verdad. Y las que nos dieron, pues hasta cierto punto, no digo risa porque no es un tema de risa, pero nos causaron muchas sorpresas al darnos cuenta de la cantidad de filias y parafilias que existen, que bueno, son de verdad sorprendentes. O sea, es increíble la cantidad de sentimientos que puede albergar el ser humano. Así es, de emociones. Impresionante. Y miren, déjenme compartirles dos que me llamaron mucho la atención. Una es la amorofilia. Amaurofilia, perdón. Amaurofilia. Sí, ya ni con lentes veo, caramba. Es amaurofilia. Es tentación por el sexo con personas invidentes. Okay. Fíjate qué curioso. O sea, me llama mucho la atención y dices, bueno, y fíjate que hay una que es más curiosa todavía, que es la androginofilia. Atracción por personas andróginas.
¡Qué impresión! De verdad. Esas son dos que me llamaron mucho la atención. Y una que, bueno, sin duda, seguramente la van a compartir conmigo, es la astrafilia, la atracción por los truenos y los relámpagos. Atracción. Por los truenos y los relámpagos. Normalmente está en fobia, ¿no? Normalmente está en fobia. Correcto, y acá está manejado como una filia. Y esa filia, lo que les comentaba, no es ni bueno ni malo, sino es incluso hasta para comprender también a las personas. Claro. ¿No? Porque a lo mejor lo que a ti, pues una fobia para ti, no necesariamente es para mí, ¿no? Y en ocasiones es difícil como que la comprensión de estas situaciones entre las personas. Es que te das cuenta cómo las generalidades son las que nos unen y las particularidades podrían separarnos. Claro. Porque realmente es eso. Cómo hay pensamientos que están regidos bajo cierta normatividad, bajo cierta norma, bajo ciertas conductas. Y digo, hay valores absolutos como puede ser la educación, el respeto, la responsabilidad, etcétera. Y esos todos los damos por sentados y por entendidos de que son de una sola manera. Claro. Porque eres respetuoso o no lo eres. Claro. Punto, se acabó. Pero la gran variedad de los demonios, dicho con todo respeto, que podemos tener todos en la cabeza, es impresionante. Y bueno, tanto que seguramente va a haber gente que se está descubriendo apenas. Claro. Que las puede tener. O que pudiera empezar a explorarlas porque finalmente sabe que hay un nombre con el que se califican, y en alguna ocasión han sentido esa atracción y piensan que es hasta anormal. Oye, Carlos, ¿y te parecería interesante poner esa lista en la página para que la gente incluso vaya descubriendo, ¿no? Claro. Por supuesto. Que es algo totalmente, digamos que, normal. Es una gran idea, Marco. Que gran la idea. Gente vea que todo es neutro y todo es dependiendo de cómo lo califiquen. Naturalmente. Sí. Lo decíamos. Nada es bueno, nada es malo. Nada bueno, nada malo. Todo es cuestión de cómo lo califica, la perspectiva que tiene y cada que además persona. Tus parámetros de educación, de cultura, de conocimiento y de preparación te permiten o no convivir o coexistir con ese tipo de situaciones. Pero mira, si al principio lo vas acerca de servicio profesional, ¿sí? Para atender algún tipo de situaciones, creo que lo más importante es que se descubra primero que se tiene. La aceptación es el primer paso. Ahora, hay algunas, entendámoslo como tal, las fobias son patológicas. Definitivamente. Las fobias ya rayan, es decir, ya rebasaron la línea de la cuestión patológica. Las filias y las parafilias, pues yo creo que están en la frontera. Yo creo que las filias están en la frontera y las que ya rebasan son las parafilias. Igual las parafilias, estoy coincido contigo, tienes razón. Yo creo que las parafilias ya rayan también en una cuestión patológica. Ya rebasaron. Mira, vamos a mencionar alguna de las parafilias que en algún momento, por ejemplo, mira, fíjate qué curioso, ¿eh? La dacrifilia, trastorno psicosexual que se desencadena al ver lágrimas en la pareja. Dacrifilia, trastorno psicosexual, o sea, ya estás pero ya afectando. Ya estás manejando como trastorno. Sí, claro, ya estás, sí, claro, por eso. O sea, ya lo están manejando justamente como ahí es una patología, claro. No es un gusto, ya es un trastorno. Sí, ya es un trastorno. O sea, ya es algo patológico, ¿no? Claro. Por ejemplo, fíjate qué curioso, esta de hipnofilia, atracción por las conversaciones de sobremesa. Eso no puede ser tan dañino, ¿no? Es cuando estás que pierdas el tiempo. En el cafecín, a gusto, fumarte un cigarro después de comer. Bueno, resulta que hay alguien que puede tener una sobreatracción por hacerlo. ¿De acuerdo? Mira, y déjame ver. Bueno, la dipsofilia, es la atracción irresistible por beber. Sabemos que eso es una dipsomanía, que ya es una cuestión así es. También calificada sobre otros términos. Pero fíjate esta qué curioso, ¿eh? La dismorfofilia. Okay. Dismorfofilia. Atracción sexual o emocional hacia personas deformes o deformadas. ¿Estás de acuerdo que eso ya está rayando totalmente en la patología? Y debe de traer un origen de tipo psiquiátrico, definitivamente. Curiosamente, y déjame pensar, de acuerdo a lo que en alguna ocasión hemos tenido aquí expertos en sexología, terapias de pareja, etcétera, muchas de estas situaciones para ellos los manejan como atracción, como como una cuestión alternativa, como una preferencia. Yo no sé hasta dónde, lo digo con todo respeto, puedas marcar la preferencia de la parte patológica.
Yo creo que en cuanto no se dañe a terceros. Lo comentamos desde el momento mismo. ¿El mutuo acuerdo? Sí, mientras no haya daño a terceros. Sin daños a terceros, la situación puede ser manejada, digamos, dentro del esquema de lo sano y consensuada, obviamente, con... Sí, como lo pasa con las personas que son sádico-masoquistas. Por ejemplo. Que consiguen a alguien que también tiene la misma filia, ser sádico-masoquistas. Correcto. No están dañando a terceros, no están mal. Aunque toda la... lo que marca la sociedad es que está enfermo, para ellos no. Y regresamos a lo mismo, es neutro. Es neutro. Es dependiendo de cómo lo califique. Incluso cada quien. Algunos, algunos le llaman a llamar, le alcanzan a llamar perversión. Claro. De que ya es un pervertido, de que está enfermo. O sea, pero volvemos a lo mismo. Todo está dependiendo del cristal con el que lo miras. Por eso dichos parámetros, ¿no? De desde de dónde lo está mirando. Desde dónde lo ves y hacia dónde lo estás viendo. Entonces, creo que es muy fácil etiquetar en juicio y decir, ah, sí, eres un enfermo, a ver, momento. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo, no? Me parece que es muy irresponsable que lo hiciéramos de ese modo. Por, exacto. Por eso el tema de que no hay cosas buenas ni hay cosas malas. No, no, todo es... Habrá juicios. Correcto. Son temas diferentes. Y cosas con las que puedas comulgar, convivir y coexistir dependiendo de tu escala de valores. Que eso también es fundamental. Claro, y al final de cuentas tu escala de valores es los programas que traes en relación a tu crecimiento, ¿no? Es tu programa de fábrica más... Más bien, yo creo que es tu programa todo que lo que todas las actualizaciones que vas teniendo día con día. Yo creo que es el de fábrica, es el de fábrica actualizado. Sí, claro. Sí, 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 con no. todas las versiones 10.1NN. Todas, ya, todas. Sí, sí, ya dependiendo de la edad que tienes, traes ya el 50.0, ¿no? Sí, sí, ya. Eres reloaded por... No, sí. No sé, por 80 veces. Sí, sí. Pero bueno, amigos, vamos a nuestro primer corte. Y de regreso del corte, vamos a trabajar la dinámica que les ofrecimos. Bueno, vamos, me sueno a mucha gente. Sí. Silvia todos nos va a hacer favor de empezar a mostrarnos un poco de cómo se manejan estas terapias, de cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es la finalidad y cuál es la manera en que se puede desarrollar. Entonces, si me hacen favor, vamos a hacer nuestro primer corte y regresando, damos pie a iniciar con la sesión, si son tan amables. No tardamos, regresamos enseguida. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año.
Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias. Bueno, pues estamos de regreso del corte y justo ahora vamos a dar inicio a la muestra de la sesión que Silvia Pantoja nos va a hacer favor de prestar y quiero enfatizar nuevamente, por respeto a la audiencia y a la persona que ha confiado en nosotros, es que hemos decidido guardar el anonimato por el trabajo que se va a realizar. Silvia, si eres tan amable, cuando tú decidas, por favor. Muchas gracias. Empezamos. Cierra los ojos, respira profundo. En este momento, con mucha imaginación, quiero que subas, sin abrir los ojos, que subas la mirada de tu lado izquierdo y que veas esa imagen en ese evento que tanto miedo te da. Quiero que lo oigas y quiero que lo veas. Ahora, con mucha fantasía, quiero que tomes una brocha y lo empieces a pintar de negro. Píntalo de oscuro. Y una vez que esté completamente pintado de oscuro, quiero que empieces a reducir esa pantalla con ese evento y que lo empieces a hacer pequeño de los lados y arriba hacia abajo. Que lo hagas pequeñito, 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 al grado que quede del tamaño de un dado. Y en este momento lo tomas con tu mano, con mucha imaginación, y lo lanzas lo más lejos que puedas. Lánzalo lo más lejos que puedas. Y en este momento pasas tus ojos al lado derecho y ahí tienes una imagen hermosa que vas a cambiar. Bájala, hazla grande, hazla amplia, auméntala, ponle música, ponle colores. Siente la emoción de estar viendo esa imagen tan hermosa. Es una imagen que tú escogiste, la cual está cambiando el evento que tanto miedo te da. Quiero que lo oigas, quiero que lo veas, quiero que lo sientas, quiero que te llenes de estar en ese evento hermoso en el que le estás poniendo música, en el cual también lo estás sintiendo, lo maravilloso que es estar ahí. Y te estás viendo a ti en un evento diferente. Cuando estés lista, abre los ojos. ¿Ok? Muy bien, vamos a repetir nuevamente, ya que ahorita, en este momento, lo vamos a manejar a los tres niveles de ver, oír y sentir, que es la forma en la que nuestra mente inconsciente nos puede atender. Cierra nuevamente los ojos, respira profundo y nuevamente
Levántate. Pon tus ojos del lado izquierdo. Y ve nuevamente, como si fuera una pantalla de televisión, ese evento que tanto miedo te da. Quiero que lo veas y quiero que lo oigas. Y nuevamente, trae la brochita negra y con mucha imaginación píntala. Píntala, 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 píntala. Y ya que esté totalmente oscura, ahora empieza a reducir. Empieza a reducir de los lados, de arriba hacia abajo. Es la pequeña, es la pequeña, es la pequeña, es la pequeña, hasta que estés del tamaño de un dado. En ese momento, tómalo con la mano y lánzalo lo más lejos que te sea posible. Y recuerda que arriba a la derecha tienes un evento hermoso, un evento que tú decidiste. Está pequeño, acércalo hacia ti. Nuevamente, hazlo grande, hazlo ancho. Velo, óyelo y siéntelo. Ponle colores, súbele el volumen y siente lo maravilloso que es estar en ese lugar, en ese momento, en ese evento el cual tú decidiste ponerlo para cambiar el anterior. Óyelo, velo y siéntelo. Ya que eso te está brindando la oportunidad de acabar, de retirar, de borrar y de sanar ese miedo que te estaba atormentando. Disfrútalo y cuando estés lista, respira profundo y abre los ojos. Muy bien. Una vez más. Nuevamente, vuelve a cerrar los ojos, respira profundo. Y nuevamente, del lado izquierdo, pon ese evento que tanto miedo te causa. Píntalo de negro. Y ahora, como si fuera una televisión, apágalo. Retírale el sonido y con ello, retira la emoción. Hazlo pequeño. Pequeño, 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 pequeño. Y tíralo con mucha imaginación. Hay cerca de ti un bote de basura. Abre ese bote de basura, toma ahí ese evento, ciérralo y ve cómo se va, cómo se retira y cómo se pierde. Y de tu lado derecho, tienes esa imagen hermosa de ese evento que tú escogiste para cambiar. Nuevamente, atráelo, ponlo hacia enfrente de ti, hazlo grande, hazlo amplio. Ponle colores, súbele el volumen, siente lo maravilloso que es estar en este nuevo evento. Oye, ve y siente lo maravilloso que es haber terminado con ese miedo. Hoy, tú te rediseñas. Hoy, tú decides por elección acabar con ese miedo. Disfrútate en este nuevo evento en el cual estás eliminando totalmente ese miedo. Disfrútalo intensamente. Y después de que lo hayas visto, lo hayas oído y lo hayas sentido, respira profundo y abre los ojos. Muchas gracias. Listo. ¿Listo? Listo. Muy bien. ¿Ok? Ahora solamente vamos a esperar que la mente inconsciente, una vez que ha recibido las órdenes, después de que ella duerma un periodo de tiempo, le dé oportunidad a que la mente inconsciente reestructure ese miedo, lo elimine y lo cambie por la nueva imagen y el nuevo evento que ella decidió poner. Ahora mismo, ¿nos podrá compartir un poco cómo vivió su experiencia? Claro, adelante. ¿Qué siente? Sí. ¿Cómo se siente? Adelante. ¿Cómo se siente? Como que siento que se liberó algo, ¿no? O sea, era mucha tensión, ¿sí? Me atrapó, pero un síntoma que me invadió por completo
lo siento menor. De hecho, aquí en mi pecho siento así, igual como, lo siento como más ligerito, no sé. Sí, okay. Siento un cambio. Perfecto, gracias. Y después de dormir, vas a sentir todavía muchísimo mejor, ya que todo se va a empezar a reestructurar. ¿Sí? Ya que la mente inconsciente necesita tener la parte consciente tranquila para poder trabajar al 100. Esta experiencia sería, evidentemente, digo, es una muestra de lo que sería. Así es. Una sesión normal, ¿cuánto tiempo dura? Hora y media. Hora y media. 90 minutos. En la que estás trabajando permanentemente como lo hiciste ahora. Así es. Ok. Así es. ¿Hay algún número indicado de sesiones que debes llevar con tu coaching? Dependiendo... Principalmente depende del tipo de padecimiento o de trastorno o de proceso que traen. Lo que yo doy son mínimo 5 sesiones para darles una respuesta y poder garantizar mi trabajo. Para tener un diagnóstico previo. Con un diagnóstico. Tenemos la primera sesión, que es un diagnóstico, y de ahí partimos a mínimo 5 sesiones. Posteriores al diagnóstico. Posteriores al diagnóstico, para que podamos dar resultados. Ya que sesión a sesión, la mente inconsciente me va marcando cuáles son las situaciones que hay que ir trabajando. Lo recomendable es, ¿con qué frecuencia debes tener estas sesiones? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana, ya que son 90 minutos, una vez a la semana, porque es el tiempo en el que se tarda la mente inconsciente en acomodar y reestructurar la situación. Si llega a pasar más tiempo, la mente inconsciente inmediatamente pierde la continuidad, y eso que dejamos, porque estamos quitando la información y estamos poniendo una nueva, ¿sí? Si en ese momento no se trabaja a los 7 días, se vuelve a llenar del proceso que traíamos anterior, y se pierde la secuencia, ya que la mente inconsciente es muy caprichosa, vamos a decirle así, de sacar lo que realmente tiene pendiente. Nosotros lo vamos a buscar. Las emociones se manejan por dolor y por vergüenza. Normalmente la mente inconsciente nos muestra la que le da vergüenza. Y nos dice, ten, trabaja con eso. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar las de dolor. Y si le da, perdemos la secuencia de las 7 días, muy probablemente las de dolor después ya no nos las quiera dar. De acuerdo. Entonces, 7 días es el término. En 5 semanas yo te puedo garantizar que hay un cambio muy importante en la vida de las personas, tanto funcional como de tipo, como decía Paco, de volver a seguir a trabajar y volver a tener el efecto de volverte una persona totalmente funcional. Ok, le pusimos por nombre a la señora Silvia, a tu coaching en este caso. Entonces, sí me quiero atrever, pero ¿cómo se siente? ¿Qué siente en este momento? Una especie como de liberación. No es fácil pasar de un extremo a otro. Ok. Sí, es mucho, muy doloroso, pero aquí hay una luz de esperanza hacia el lado derecho. De acuerdo. O sea, verte diferente, buscar esa imagen que te atrapa en el lado izquierdo. O sea, creo que tiene mayor fuerza, ¿sí? La del lado derecho, pero esta se resiste, como que se resiste. Pero siente alegría, siente dolor, siente pena, siente mucho fuerza, dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. Del lado izquierdo es mucho dolor. Dolorosísimo. Mucho dolor. Y del lado derecho, vuelvo a lo mismo, ¿no? Una luz de esperanza como que atrapa, o sea, jala, ¿no? Para... Pues sí, sí se puede. ¿De qué algo se puede recuperar? De que algo se puede recuperar. ¿Cuál es la razón de esto? Tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, es el hemisferio racional, es el hemisferio del porqué. Y el hemisferio derecho es el hemisferio de las emociones. Del lado derecho, ¿sí? Estamos viendo la emoción, la esperanza. Y del lado izquierdo está el racional que dice, yo no entiendo esto, yo no lo creo, no sé. Entonces, es normal. Por eso es que la gente debe de dormir. Y al dormir, se acomoda. ¿Dónde se recompone? Ahí es cuando se recompone y es cuando empieza la información. Y entonces el izquierdo dice, ok, lo acepto.
Gracias. Sí. Te agradezco mucho que se haya prestado para esto, de verdad, es un gran ejercicio. Ahora lo comentamos porque me parece que hay muchas preguntas, Paco, que evidentemente vamos a comentar ahora mismo. Y de verdad, qué gran ejercicio, gracias. Y bueno, amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte, estamos completamente en vivo, regresamos, no se vayan, muchas gracias. Gracias. Buenos días con todos. Permítame presentarme. Mi nombre es Gloria Olivares. Soy la cónsul general del Perú desde el 1 de marzo del presente año. En esta oportunidad quisiera dirigirme a ustedes, todos nuestros connacionales, nuestros amigos mexicanos, por la situación por la que atraviesan nuestros connacionales a raíz de las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves que por las que estamos atravesando desde inicios de este año. Todos sabemos que se ha generado una campaña de solidaridad no solo en el Perú, sino en el exterior. Y México es uno de los países que más nos viene ayudando. Y dentro de México, obviamente, también nuestros compatriotas. En ese sentido, todos hemos seguido las noticias que se han venido sucediendo. Lamentablemente, tenemos más de un centenar de personas muertas, 150.000 personas damnificadas, y casi 1 millón de personas de afectadas, así como hogares destruidos en estas últimas semanas. Sin embargo, también quisiera hacer mención, como lo digo, a la solidaridad del pueblo mexicano. Hemos recibido ayuda no solo del gobierno mexicano a través de sus rescatistas y médicos que se encuentran en este momento al norte de Perú, sino también hemos recibido ayuda de la sociedad civil mexicana a través de otro grupo de rescatistas que muy tempranamente viajaron al Perú a apoyar en los primeros momentos y las empresas privadas mexicanas que también han aportado algún material como carpas, motobombas, para tratar de aliviar en algo la situación por la que vienen atravesando los peruanos, especialmente al norte del Perú. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todos los consulados y embajadas en el exterior, nos han dado la instrucción de abrir cuentas bancarias a fin de obtener la mayor cantidad de donaciones para destinarlas directamente al Instituto de Defensa Civil, ente encargado de coordinar toda la ayuda que se está dando. Quisiera en este punto hacer una referencia y agradecer las múltiples llamadas de personas que desde el inicio ofrecieron donar bienes en especies para ser trasladados al Perú. Sin embargo, quería comentarles algo que ya sé, muchos de ustedes conocen, y es la dificultad que en la mayoría de los casos se enfrenta al tener que dar una suma muy alta de dinero por el costo del transporte de los bienes que muy gentilmente la gente está procurando donar. En ese sentido, invoco a todos los peruanos a continuar cooperando con la cuenta que ha abierto la Embajada y el Consulado del Perú, cuyo número aparecerá en pantallas, e invitarlos que mientras esté abierta esta cuenta, inviten así mismo a otras personas. Cualquier monto es una ayuda. Tenemos donaciones desde 10 pesos hasta 40.000 pesos, todas las agradecemos de igual manera. Y en ese sentido también quisiera invitarlos a todos ustedes a una actividad que estamos organizando que hemos denominado el Menú de Solidaridad. El día 23 de abril, un domingo, para que todas las familias puedan asistir, los esperamos en el Colegio Amauta, un colegio de peruanos que nos los han prestado, donde tendremos la oportunidad de ofrecerles 3 menús totalmente donados por restaurantes y personas individuales que radican acá en Ciudad de México, que costará la suma de 150 pesos. Todos los fondos serán destinados íntegramente a la cuenta de la embajada que, como les comento, irá directamente, previo aviso a toda la comunidad peruana de lo que se ha podido recolectar ese día, al Instituto de Defensa Civil del Perú. Quisiera agradecer en esta oportunidad a Aztele TV, que nos está permitiendo llegar a la mayor cantidad de hogares, oficinas peruanos a través de su señal en Internet. Cualquier comunicación que ustedes deseen,
tener sobre la situación de los damnificados, sobre los eventos que estamos organizando, por favor contacten al consulado al teléfono que figurará también en pantallas. Los esperamos el 23 de abril, a usted, a sus familias, y tener un momento de esparcimiento en donación de todos los peruanos que están sufriendo en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Y bueno, naturalmente comentando los pormenores de esta muestra de sesión, porque realmente es una... Es una muestra. Una muestra de lo que es una sesión. Paco y yo comentábamos justamente lo que tú mencionaste al final, Silvia, de los dos hemisferios del cerebro. Así es. De la parte racional con la parte emocional y cómo de pronto tienes que aprender a manejarlos, a combinarlos, a hacerlos. Así es. Claramente, para no desviarnos de lo que es el tema central, a través de la PNL, ¿puedes ayudar a la gente que pueda tener problemas con fobias, con filias y parafilias? Claro, claro que sí. Claro que sí, sí se puede manejar. De acuerdo. Tenemos las técnicas, las herramientas y todo lo arreglamos a través de sus propios recursos. Ya que solo guiamos a las personas a que a través de sus recursos ellos mejoren su ahora sí que quiten sus filias, sus fobias, sus parafilias. Y nosotros lo único que hacemos es guiarlos, es guiar a las personas. Como todo lo que hacemos es acompañarlos en su proceso de... No es sanación, porque realmente no es una sanación. Es un proceso de reempoderamiento, de reconstrucción, cambio. De cambio. Una pregunta, cuando te refieres a los recursos, ¿te refieres a las ideas, a los pensamientos, a...? Cuando hablas de recursos, ¿a qué te refieres específicamente? Ok, cuando hablo de recursos, todos tenemos recursos. Esos recursos... Son pensamientos positivos y pensamientos negativos. Listo. Nosotros lo que hacemos es simple y sencillamente enseñarle a la gente a que todos los recursos negativos que tiene los reencuadren a positivos a través de su mente inconsciente. Okay. Esa es la razón del cómo lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué recursos son? Te estoy hablando de confianza, seguridad, ¿sí? Fe, amor, cariño. Esos son los recursos que la gente tiene y que no sabe utilizar. Que de alguna u otra manera los tiene perdidos y nunca los han encontrado, ya que es algo que no le han enseñado a la gente a utilizarlos. Okay. La programación neurolingüística tiene una máxima que es, si alguien ya lo hizo, tú lo puedes hacer y mejor. Lo cual indica que todo está dentro de nosotros. Solo es cuestión de irlo a buscar, encontrarlo y acomodarlo en el lugar exacto en el que se tiene que encontrar. Súper, muy interesante. Muy interesante, sí, de verdad que sí. Gracias. Ahora, ¿qué sigue, por ejemplo, en el caso de la ciudad que nos hizo el favor de acompañarnos? ¿Qué sigue? ¿Cómo establecer contacto contigo? ¿Cómo poder guiarte? Obviamente tus redes sociales han estado apareciendo permanentemente. Sí, a través de mis redes sociales. ¿Cuál sería la manera en que tú generas este diagnóstico y propones el seguimiento o el acompañamiento para la gente? Mira, yo lo que estoy proponiendo es lo siguiente. Tenemos, yo les estoy otorgando una sesión gratis. Puede ser vía internet o puede ser presencial. Después de eso, hacemos el diagnóstico una vez en base a lo que ellos me platiquen. Correcto. De lo que tienen, el proceso que están viviendo, el trastorno que están viviendo. Y una vez hecho eso, hacemos una serie de citas guiadas, o sea, de citas ya, y pueden ser igual, presenciales o vía internet, y lo mínimo que yo requiero es que se comprometan 5 sesiones. Correcto. En la fecha y en la hora en la que estamos dando, ya que solo son 1 hora con 30 minutos, el tiempo que se tardan en llegar tarde es el tiempo que van a perder. Fíjate que te voy a hacer la misma pregunta que a mí me han hecho de manera permanente. Tú sabes que... Yo di muchas sesiones de acompañamiento de manera virtual. Okay. Y la gente me pregunta, ¿y funcionan? Funcionan en la medida en que tú creas que funcionen. Porque si lo hacemos de manera presencial y no tengo tu atención al 100%, nunca va a funcionar. Fíjate que aquí una de las ventajas que tenemos es que yo no necesito ni siquiera que me tengan la atención presencial.
Una vez que ellos me autorizan y que yo pongo la atención de su mente inconsciente, uh-huh, ellos pueden estar entretenidos en otra cosa, porque yo estoy hablando con su mente inconsciente. Aquí es la diferencia, ¿sí? Aquí la diferencia es que una vez conscientemente tú me digas que sí, ¿ah? Para que yo entre con tu mente inconsciente a través de un proceso, el cual él es lingüística, lo voy a hacer a través de palabras, y en ese momento él puede no estarme poniendo atención. Pero su mente inconsciente sí. Y donde yo voy a trabajar va a ser en su mente inconsciente, no con, okay, su parte consciente. Esa parte necia que dice, es que no sé, es que no entiendo, es que no creo. Lo cual significa que esta invitación no se limita solamente a personas que vienen a la Ciudad de México. No. Sino a cualquier parte del país, de otros países. De hecho, cualquier parte del mundo. A cualquier parte de habla hispana. Para que entre en contacto contigo. A cualquier parte de habla hispana. Sí, okay, sí, sí, es la parte. Ya o que, cualquier persona que hable español en cualquier parte del mundo. Claro, 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 cualquier persona que hable español en cualquier parte del mundo. Claro, porque digo, finalmente la limitante, entre comillas, sería el idioma. Sí. Pero puede estar en Rusia y si hablas español, bueno, sí, evidentemente sí, tendrás posibilidad de acceder a ello. Sí, de hecho hemos tenido coaches de Rumania, aquí en Rumania se habla español. Y hemos tenido y tengo pacientes, bueno, se llama coaches, no son pacientes, son coaches, exacto, y aquí soy coach. En Los Ángeles, en Las Vegas, y aquí en la República Mexicana, ¿sí? Y desde el, creo que el máximo es el de Rumania. Fíjate que es una maravilla darte cuenta, y estarás de acuerdo, Paco. Así es. En que con voluntad, con técnica, con dedicación, pero sobre todo con amor, es como podemos hacer que las cosas funcionen. Claro, claro, sobre todo porque con ganas. Estamos configurados de esa manera. Y no concebimos una manera diferente de hacer las cosas. De pronto la vida te pone una película diferente. Y a veces no la creemos y a veces la compramos. Uh-huh. Las mismas fobias, las fibias, las filias, las parafilias son parte, muchas veces adquirido, de lo que el medio ambiente nos va regalando, nos hace el favor de exhibirnos o que de accidente lo alcanzamos a ver. Uh-huh. Y se nos queda la imagen, es decir, se toma la fotografía y queda. Y cuando menos te imaginas, detona. Claro. Pero al final siempre hay una manera de poder generar una parte de resurgimiento. No quiero decir alivio porque no te estás curando, pero sí te estás recomponiendo, sí te estás reconfigurando, sí estás generando un proceso de cambio. Sí, sí, es un renacer. Sí, pero lo comentó Sil hace rato, que al principio tú lo que piensas es permiso para iniciar algo. Claro, ¿estás de acuerdo? Claro. Por lo tanto, creo que un componente importantísimo para que el coaching tenga efectividad es responsabilidad y compromiso, ¿no? Así es. ¿No? Tanto de tu parte como también de la persona que esté confiando en ti, que cree en lo que está haciendo. Claro. Y ese es un tema de responsabilidad mutua. Vale, la pena puntualizarlo. Todas tus sesiones son absolutamente y estrictamente confidenciales. Totalmente. Toda totalmente, la información que manejas totalmente, es de uso exclusivo para ti y de tu coaching. Así es, ya que yo tengo una cédula ante coaching internacional y me ha costado tanto trabajo como dinero como esfuerzo obtenerla y difícilmente me gustaría perderlo por tener una indiscreción. Y eso es algo que es completamente... Esa es una parte que es fundamental porque la gente debe saber que cuando confías en los coaches, claro, cuando confías en nosotros, todo aquello que nos compartes es tratado con la más absoluta y estricta confidencialidad. Y además tenemos algo muy interesante. En la programación neurolingüística yo no me tengo que enterar del evento. Correcto. Yo no necesito enterarme del evento. Yo nada más te voy a acompañar en tu evento, que puede ser muy doloroso. Es más, yo les digo que les pongan códigos. Yo nada más con que le pongan un color a ese recurso, un color a esa situación. Uh-huh. Yo con eso me manejo. ¿Por qué? Porque mientras menos sepa, para mí también es mejor, ya que mi mente inconsciente no se lo queda. Porque todo se programa, a pesar de mis filtros, pues siempre habrá algo, ¿no? Que pueda identificarme a través de mis neuronas espejo. Entonces, yo mientras menos sepa, mejor. A mí nada más con que me digan, ¿sabes qué? Mira, necesito cambiar esto. Con eso yo tengo para saber qué técnica voy a utilizar. Y les ayudo en el cambio, los guío y no necesito tener mucha información. Claramente existen eventos que son traumáticos, que son muy fuertes, que son experiencias... Dolorosas. Muy dolorosas. Y que incluso el revivirlas te puede generar una condición de confrontación contigo misma. Claro. Ahora, cuando tú transmites esa información o la recibes de alguien, bien lo dices, tenemos filtros que de alguna manera nos permiten lidiar, uh-huh, con todos esos aspectos. Pero aún así no somos inmunes. De pronto nos llevamos cierta carga que también, de ahí el comentario,
que siempre hemos enfatizado. Por eso los coaches necesitamos de nuestros coaches. Claro, claro. De hecho, déjame que me jacte que yo puedo decir que yo soy coach de coaches, ya que varios de mis compañeros de la escuela, a pesar de ser personas muy, 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 muy preparadas, yo los guío. Y yo tengo mi propio coach. Claro, yo como tengo, yo lo tengo, coach, como Pablo lo tiene, sí, por supuesto. Ya que muchos de los eventos que la gente está trabajando, me puedo identificar con ellos. Ya claro, que puedo tener un mismo proceso y haber estado ciego para mí. De diferente percepción. Y así es, y que pude haber tenido también. Uh-huh. Entonces, eso me trae como consecuencia el que yo necesite tener también alguien que me apoye, que me ayude y que me alivie, ¿no? Y sobre todo que me limpie. Para mí, la programación neurolingüística es limpiar procesos negativos y reencuadrarlos a positivos. Es que realmente es eso. Y no hablamos de limpiar en el aspecto de lavar, simplemente de depurar. Sí, sí, sí. Porque sí, eso sí, que haces es una depuración. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, lo que terminamos haciendo con programación neurolingüística es programación neurolingüística. Claro. Vuelves a programar. Así es. Rediseñas a las personas con sus propios, regresamos al mismo, con sus propios recursos. Yo en ningún momento voy a meter nada que él no tenga. Así es. Claro. Yo solo se lo voy a elicitar, le voy a decir que lo saque y que lo ponga en el lugar donde lo debe de poner para que lo utilice. Creo que eso es lo más interesante. No vas a generar ninguna condición diferente que tu coachee no tenga. Exacto. Vas a trabajar con los mismos recursos que tu coachee te proporciona. Así es. Con lo que tu coachee te brinda y lo que es más interesante. Con lo que tu coachee es capaz de generar a través de sus propias emociones. Así es, porque todos venimos, ¿sí?, con un paquete bueno. Uh-huh. Sin embargo, la vida, los retos del día a día, te hacen que te llegues de cosas que de veras estás cargando y ni son tu asunto, ¿no? Sí, mil gracias. Tenemos un par de minutos para despedirnos y una conclusión que nos quieras dar con respecto a fobias, filias, parafilias y programación neurolingüística, por favor. Muchas de las fobias, de las filias y las parafilias, son algo que programaste porque viste, oíste y sentiste en algún momento de tu vida y que no te pertenecen. ¿Qué debes de hacer? Quitártelas. No necesitas estarlas cargando, no necesitas tenerlas. Es algo con lo que puedes vivir y puedes volverte mucho más funcional si en el momento que decides retirarlas. Y la programación neurolingüística te brinda la oportunidad de que lo quites de una manera rápida y permanente, sin necesidad de que tengas que decirlo, ya que puede ser algo que te avergüence. Sin embargo, yo toda la vida te voy a validar que lo que tú sientes es lo que tú tienes y yo lo respeto y solo te voy a ayudar a que lo retires, lo cambies y está abierta la puerta para que lo hagas en cualquier momento. Sígueme a través de mis redes sociales. Soy Silvia Pantoja, Silvia Pantoja PNL, Silvia Pantoja Entrenador. Y ahí estoy. Sígueme a través de mi canal de YouTube. Igualmente, ahí tengo ya bastante información de videos en relación a las cosas. Siempre es un placer, Silvia. Mil gracias. Muchas gracias. Enriquecedor, como siempre, todo lo que nos orientas, nos enriqueces y sobre todo con lo que nos nutres, porque al final todo esto es alimento. Así es. Para el alma, en todos los sentidos, y creo que los que evidentemente compartimos la responsabilidad de trabajar con emociones, claramente me parece que nos das herramientas adicionales para poder hacerlo. Paco, un minutito. Rápidamente quiero comentar que precisamente para fobias, filias, parafilias, temores, paradigmas, todo, ¿no? Eso al final es una elección, si quieres continuar viviendo con esto y cargarlo para el resto de tu vida. O si quieres eliminarlo, también es una elección, ¿no? Así es. Y si eliges eliminarlo, acércate a la gente profesional, ¿no? Aquí tienes información de Silvia, de Carlos, conmigo. Puedes encontrar muchísima información. El tema es que elijas hacerlo. Que elijas ser feliz, que elijas vivir como tú quieres vivir. Gracias, Paco. Y bueno, por último, quiero comentarles tres cosas. Uno, esa lista de fobias, de filias, preferidas, la voy a subir a la página del Coach Mitsu. Súper bien. Se las voy a compartir, evidentemente los menciono, para que las podamos estar compartiendo de manera permanente y que la gente que tenga alguna duda se pueda acercar y lo pueda comentar con nosotros, claro, o que lo puedan consultar de manera directa. Dos, quiero darle un cariñosísimo saludo a una nueva asidua fan del programa que tenemos en la ciudad de Coatzacoalcos, que es Ana Karina Rodríguez Abrego. Ana Karina, gracias por seguirnos. Es un placer que nos hagas favor de acompañarnos, de verdad. Es un gran gusto, un gran placer. Ya tendremos oportunidad de seguir charlando, de verdad. Mil gracias, un beso hasta Coatzacoalcos. Espero vernos muy pronto. Y por supuesto, bueno, pues ya saben que tenemos el saludo para la querida Tania Espinosa, que es ha sido fan también del programa y que nos sigue emisión con emisión. También gracias, Tania. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
Y bueno, y por último, a modo de colofón, lo único que puedo decirles es que todo aquello que no te sirva para la vida o que te estorbe para vivir, deshazte de ello. Así es. Fibias, fobias, problemas. Pero la única forma es que te conozcas, las enfrentes y tengas el valor y el coraje de decidir que ya no las quieres en tu vida. Así es. Es tu elección. La vida es una elección permanente, constante. Y es más, tienes la opción de elegir si quieres elegir. Entonces, elige bien. Así es. Elige bien, elige positivo, elige para vivir. Y la única forma de vivir la vida es viviéndola. Así es. Las opciones es el elixir de los dioses. Esa era otra, pero ya me la cambiaste y me gustó. Pero bueno. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido El Coach y Tú. De verdad, ha sido un gran gusto que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Más sabiendo de un tema tan trascendente que manejamos en dos partes. Gracias a Silvia, gracias a Paco. Gracias. Un gusto tenerte de regreso, amigo. Gracias. De verdad, me da un gusto enorme. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, completamente en vivo, en otra emisión del Coach Me Too. Y seguiremos con las sorpresas, seguiremos trabajando en diferentes temas, seguiremos llevándoles todo lo que creemos que puede ser interesante, sobre todo para que ustedes puedan crecer. Pónganse en contacto con nosotros, siempre estamos atentos de sus mensajes. Un gran abrazo, un gran saludo y nos vemos el miércoles. Hasta pronto y que tengan una maravillosa semana. Gracias. Hasta luego, amigos. Bye.